Concepción a Pleno presenta video documental Colegio del Uruguay Justo José de Urquiza. Situado en la margen izquierda del río Uruguay, el entonces Villa del Arroyo de la China, que con el correr de los años se convertiría en la ciudad de Concepción del Uruguay, el entonces gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, fundó colegios de estudios preparatorios en las localidades de Paraná y Concepción del Uruguay. Este último quedó bajo la dirección de Lorenzo Jordana y comenzó a funcionar en la Casa del Unitario Barú, ubicado a 2 cuadras del actual edificio en dirección oeste. El establecimiento situado en Paraná no rindió los frutos esperados y fue cerrado en agosto de este año, por lo que Urquiza trasladó sus alumnos a Concepción del Uruguay. Bajo la dirección de Manuel Erauskin, se habilita parcialmente el actual edificio, que hasta 1880 contó solo con la planta baja y el mirador, y en su primera reforma se le agrega el primer piso. Luego de estos primeros años para el colegio, un 21 de noviembre de 1852, el mirador toma parte fundamental en la historia, debido a que se divisa a las tropas de Madariaga que querían invadir la provincia de Entre Ríos para impedir la reunión del Congreso General Constituyente. Durante este periodo, el colegio tomó un prestigio más allá del ámbito nacional, debido a la excelente gestión del entonces rector, Alberto Larroque, que promovió una serie de cambios fundamentales para esta institución, llamando a esta época como la Década de Oro. Procuró mejorar el idioma nacional. En 1855 implantó la carrera de comercio. Se preocupó que las cátedras fuesen cubiertas por profesores de jerarquía. En 1857 crea el aula militar junto a la carrera que comprendía 2 años de estudios y se cursaba paralelo al dictado de clases en el turno tarde. Los exámenes eran públicos y los alumnos evaluados por calificados tribunales. Biblioteca. Desde el principio, Urquiza se preocupó por dotar al histórico de una nutrida biblioteca. Actualmente posee más de 50.000 ejemplares y en muchos de sus libros se conserva la primera edición. En lo que respecta al mobiliario, algunos de los armarios pertenecen a la época de la fundación, como pueden apreciarse en las fechas talladas que ostentan en sus frontis. La biblioteca lleva el nombre de Alberto Larroque,
Decisión muy acertada, ya que el gran educador se preocupó grandemente porque los alumnos tuvieran un fácil acceso a los libros. Si tenemos en cuenta que la biblioteca es el cerebro del establecimiento, es un digno homenaje para aquel que pensó largamente en todas las horas de su rectorado, en acrecentar las glorias del colegio. Asume a la rectoría el doctor Juan Domingo Vico. En ese año, el histórico fue nombrado Colegio Nacional. Al doctor Vico no le fue fácil cumplir su rol, ya que al poco tiempo de haber asumido, un grupo de alumnos descontentos con su gestión se rebeló y tomaron el colegio. Pero el rector reaccionó enérgicamente y expulsó a los cabecillas del hecho. En 1867, bajo la dirección de Eugenio Mawin, Jorge Clark, quien había sido administrador del colegio en la década de oro, decide suicidarse. Digno a que el colegio estaba atravesando serias dificultades económicas. Clark, que poseía un espíritu noble y de gran generosidad, destinó sus ahorros para mantener abierto el colegio. Pero ese día recibe la noticia de que el gobierno no podía hacerse cargo de las deudas del colegio y por tal motivo decide darle fin a su vida. Museo de Ciencias Naturales Pablo Lorentz. Organizado por el sabio Pablo Lorentz, distinguido profesor del histórico, el Museo de Ciencias Naturales ocupa actualmente el ala izquierda de la planta alta. Numerosos esqueletos y animales embalsamados de la fauna argentina y extranjera enriquecen el Museo de Ciencias Naturales.